Para este trabajo voy a utilizar alambre de cobre plateado de 1 milímetro de diámetro, alambre de cobre plateado de 0,8 milímetros de diámetro, un cierre de mosquetón y luego ya si queréis podéis usar abalorios con un alambre más fino o no. Yo en mi caso no lo voy a utilizar. El alambre de 1 milímetro lo vamos a usar para hacer colgantes. Colgantes de corazón. Vamos aquí un poquito de doblez, ¿eh? Apretamos aquí y sujetamos para hacer la forma de corazón. Doblamos hacia un lado y hacia el otro. Siempre usaremos la misma zona del alicate. Ya podemos poner esta parte recta, así, girando un poco, ¿eh? Aquí lo mismo. Lo terminamos de poner derecho. Y abajo le hacemos el pico. Y ahora, aquí en el lateral, nos lo llevamos aquí, le damos un pelín de vuelta, ¿eh? Y aquí, justo en el lateral, doblamos hacia arriba. No digo la medida porque primero que lo estoy haciendo a cálculo y luego que la medida es algo muy personal en este caso. Si usted quiere los corazones más pequeños o más grandes. Y aquí, con este cabito que queda montando, voy a torcer con una sola vuelta, tengo suficiente. Cortamos y estrujamos aquí. Ya no se va a ir. Y ahora hacemos un engarce en forma de cruz con respecto a la pieza. Estos corazones nos van a servir para pendientes, collar, para lo que necesite cada uno, para colgantito de pulsera, por ejemplo. Y podéis, como ya os he comentado antes de comenzar, podéis colocarle abalorios, ¿eh? Voy a hacer el pico así, un poco doblado, más acusado. Vamos a hacer otro. Si tenéis uno al lado, pues os salen iguales o muy parecidos, ¿cierto? Pues vamos a hacer otro. Doblamos aquí. Como hemos hecho antes, aplastamos un poquito. Sujetamos por la parte más baja del alicate y damos la forma redondeada. Y ahora ya podemos dejarlo así, ¿eh? Si queréis podéis dejarlo así. Yo enderezo esta parte, pero no es algo necesario. Pues ya nos podemos fijar en el otro, pero más o menos salen iguales. Es difícil equivocarse en este caso, ¿eh? El piquito de la parte de debajo. Hacer corazones de lado siempre es muy fácil, ¿verdad? Sin embargo, en mi canal tenéis hecho también corazones de frente que cuelgan desde arriba. Y si lo veis, pues veréis que también es muy fácil. Voy a doblar aquí para arriba, como hice en el otro, ¿veis? Y aquí enrollamos, exactamente igual. Una vuelta y listo.
engarce en forma de cruz con respecto a la pieza. No tenéis por qué cerrarlo, yo lo estoy cerrando, pero no tenéis por qué hacer eso, ¿eh? Vamos a hacer uno más. Podemos hacer uno más. Aquí doblamos, usamos este alicate como medida, ¿verdad? Pues tenemos que usar el mismo. Ajustamos aquí. Y ahora con la parte baja del alicate volvemos a hacer los círculos. Así. El pico de abajo. Redondeamos también por aquí, podéis colgarlo más arriba o más abajo, depende de la medida que le deis. Ya doblamos aquí también, veis, más o menos aproximadamente en la misma medida. Y el cabo corto pues va enrollado aquí de nuevo. Y podemos estar todo el día haciendo corazones de estos, ¿verdad? Y luego usarlo en lo que prefiera cada uno. Porque ya os digo que son muy prácticos, ¿eh? Que podéis ponerle a abalorio o usarlo para cualquier otra pieza distinta. Para colgantes de pulsera también quedan muy bien. Hacerlos incluso con un alambre más grueso. Ajustamos bien aquí, dejando cerradito. Y hacemos el engarce de nuevo en forma de cruz con respecto a la pieza. Listo. Bueno, pues ahora vamos a comenzar a montar la pieza completa. Pero bueno, lo que voy a hacer yo en teoría son engarces enrollados. Así que es un trabajo muy, muy fácil que ya habéis visto muchísimas veces, ¿eh? Voy a usar en este caso la medida de este alicate en vez del plano. La idea es que no se vea demasiado sobrecargado con los corazones. Así que doblamos por ahí, hacemos el circulito del otro lado. Y aquí igual. Doblamos aquí. Como esto va a ir unido por argollas, pues no vamos a tener que meter unas varillas con otras, sino luego las argollas las van a unir. Para esto estoy usando el alambre de 0,8, que creo que es más que suficiente y mucho más fácil de manipular para hacer esta pieza. Al menos para mí, para este he usado el de 1 milímetro. Listo, cortamos. Centramos bien los engarces, ajustamos el piquito. Y como esta vamos a hacer, pues bastante, porque va a ser para una pulsera. Podéis hacer lo mismo para collar, conservando siempre la medida, ¿eh? Ya habéis visto la medida que he sacado, es la del muelle de este alicate, ¿eh? Doblo hacia el exterior, hago el circulito. Doblo aquí también, hago el círculo en el otro lado.
Y enrollamos de nuevo. A cortar otro, ya tenemos hecho otro. Y vamos a hacer al menos dos más. Así que si no lo han visto, pues tómenselo con calma, porque yo no soy de las que corro, ¿eh? Todo eso desde el rollo. Un poco incómodo, pero bueno, podéis cortar como hago yo muchas veces para manejarlo, pues de a metros. Un metro. Más no, que suele estorbar. Otro. Este luego lo repasamos. Vamos a continuar haciendo uno más. Podéis hacer esta parte también de un milímetro. Es que a mí me viene mejor porque, bueno, yo, como sabéis, tengo dificultades. Y tampoco varía mucho visualmente, ¿eh? Por eso lo estoy haciendo con este calibre. Pero de un milímetro, pues también queda muy bonito, ¿eh? Mucho más, quizás quede muy grueso demasiado. Entonces habría que cambiar el diámetro de los corazones que estamos realizando. Voy a enderezar estos dos, que son los últimos que he realizado. Estamos bien el piquito. Va a quedar todo así, ¿eh? En línea recta. Nos viene mejor para este diseño. Siguiente paso. Bueno, pues tenemos que hacer argollas. Argolla, yo voy a hacer una o dos, pero vamos, que yo tengo ahí hecha ya argolla y a la parte baja, y luego una vez aquí muevo hacia arriba y me voy a la parte baja otra vez, y ya no tenemos problema para conservar la medida. Podéis hacer lo mismo con un mandril o un palito. Listo, ya tenemos aquí dos argollas. Y aquí tengo muchas más. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues unir unos engarces enrollados con otro. Vamos a unirlo todo muy bien. Bien cerraditas todas las argollas. Aquí no cabe error, porque como están todos los enlaces dispuestos del mismo modo, pues no cabe error. Y si no, pues lo podemos corregir girándolo. Vamos a colocar el otro. El otro, y hasta cuatro eslabones que voy a hacer yo.
obviamente es un más. Ahora, luego ya, una vez terminado, pues vemos la cantidad. Podríais unir una con otra y hay una pulsera así, ¿verdad? Pero como nuestra intención es colgar los corazones, pues va a ir colocada de este modo. Vamos a poner el corte del corazón siempre mirando o hacia arriba o hacia abajo con respecto a la pulsera. Y lo voy a colocar aquí en la argolla. Cierro bien. Cierro muy bien, ¿eh? Y listo. Y con respecto a los otros, pues hacemos lo mismo. Y aquí podéis colgar en un lado y en el otro respectivamente, ¿eh? De este modo van a ir quedando los corazones. Y este es el diseño. Yo voy a continuar lo mismo, haciendo lo mismo, y ahora os enseño cómo se continúa, ¿de acuerdo? No se vayan. Bueno, yo he seguido haciendo engarces enrollados y corazones y ya lo he unido por las argollas. En teoría los corazones deben quedar hacia abajo. También podéis rellenarlo con abalorios con hilo más fino. Pero yo lo voy a dejar así, lugar tengo, la estreno de dos maneras. Y ya le voy a colocar el cierre que va a ir en este lado. Aquí, en esta argolla va a ir el cierre. Cierro bien la argollita, ya está, y ahora voy a colocármela. Ya sabemos que las argollas se tienen que ver así sobre la piel, a plan, y que los corazones van hacia la parte de debajo. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este vídeo, si te gustan los tutoriales del taller de Bella Noche, canal oficial, dale ahí, comparte, suscríbete, activa la campanita pulsando en todas para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra. Hola.